Los españoles apreciamos, apoyamos, respetamos y admiramos a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso estar en Cartagena, una ciudad vinculada y comprometida con la Armada desde hace tanto tiempo, es una alegría y un privilegio que agradezco. Entregar la bandera a la Fuerza de Guerra Naval Especial supone poner en valor ese compromiso del que habláis en vuestro lema, un compromiso sereno y audaz que, sin ninguna duda, significa que los hombres y las mujeres que componen esta unidad de operaciones especiales firman ese compromiso. A los que hoy no nos pueden acompañar por estar precisamente cumpliendo su misión, nuestro recuerdo y el deseo de que vuelvan a casa muy pronto, sin novedad y con el deber cumplido. A las familias de todos, mi reconocimiento y cariño por su apoyo y su comprensión. Gracias por esta acogida tan cálida y por hacer de este día un encuentro ejemplar y necesario en torno a uno de los símbolos que nos unen a todos los españoles, nuestra bandera. Nos encontramos en la histórica ciudad de Cartagena, que también y durante tantos años ha acogido a nuestras Fuerzas Armadas en general y a la Armada en particular. Vamos a ser testigos de la entrega a la Fuerza de Guerra Naval Especial de la enseña nacional, símbolo que nos une y representa a todos los españoles.